Buenos días de sábado lluvioso, lluviosete. Estamos dándole el paseito a la tetra antes de que venga nuestro amigo a desayunar, como siempre. Y nada, le damos su paseito. Ella hace sus cosas, huele, es independiente porque va la primera. Ahora que la estoy, me estoy mirando, y nada, y comenzamos el día de buena mañana. ¿Qué pinta? Uy, muy bien, mamá. ¿Qué pintar? Mira que ella. ¿Quién tiene hambre? Vaya, te doy el primero el mío. Vale. ¡Es grande! ¡Chocolate! ¡Tiene un pepuche! No, tía, es mi pepuche. El perrito me lo quiere robar. Kinder Men, no más Kinder Bueno, un Japipo. Pero es blando, que me gusta más. Ay, muchas gracias. Pásame la manicura francesa. Resumida. Cayó. Gracias. Y esto es... ¡bombones! Había una que llevaba licor y dijo, no, los licor no. No va a ser que no... Muchas gracias. Que no nos guste. Sí, esto para compartir y el chocolate también. Yo lo que no tenía esperanza era de pillar huevos guindas. El huevo guindas es lo que yo creo que no voy a pillar. No sale. ¿No, Antonio? Ahora, el huevo guinda posiblemente vale, desaparezca. Te voy dando de uno en uno. ¿Claro? Y me alegra. No lo he envuelto, ¿vale? ¿Caco? Sí. Hostia, pero son digitales, ¿no? Sí. Esta es foto, le vale. No tienes lámpara. Entonces. ¿No tengo lámpara? ¿No se te rompió la chiquitilla? ¿Y tú? Ella, pues mira lo que tiene ahora. Mónica, tenemos una cuenta pendiente tú y yo de atrás, ¿eh? ¿Te gusta el tercer regalo? Sí. Tengo que ganarle. Es un 4 en 1. Se me ha ido. Joder, tiene una perra. Esto no se come. Uno, dos. Se ha hecho. Pica, ¿no? Está bonito. No se te ve ahora. ¿Y esos son tus regalos? ¿Te gusta? Mola. Está guay, San Valentón. Mira. ¿Que quede prueba? ¿De qué? De lo poquito que has querido mi corazón. Mita. Qué pena, han roto mi corazón. Mira, mi corazón rojo se ha rompido. Ahí, te lo he puesto ahora encima. No rompas más. Ella tiene hambre. Gigante, mía. ¿No? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Vamos a ver que tiene nuevo. Ahora me lo como, ¿vale? Que no puedo. ¿Esto qué? Es un pingüino. Tengo un pingüino. Thank you.
la peonza, ¿no? Que sí, que sí. Día de lluvia y está todo nublado. Se ha dejado caer una niebla así, meoncilla. Y va todo así. Tetra, ¿dónde está? Hola. Estamos dando un paseíto, mi vida. Qué bonito esta zona. Sí, mira, Tetri. Que tan legalado. Pues ella ya tiene el helado. No me chile. Mira, cariño. Veo. Me voy a enseñar la mano. Ay, niño más chulo, tu jopillo. Mi pelito, mira guapa, mira protagonista. A ver, papá, que dale al lado. Está viendo sopa al gato. Petra, la pata para arriba. ¿Te imaginas? ¡Mira la huida! ¡Mira! ¡Hola! Mira, Petra, tú también así con la pata para arriba. Menos días, perrito. Mira por allí tus padres haciendo cosas de campo. ¡Hola! Mira, Marisco. Una virgen. Creo que estamos. Salió la brújula. Perdón, me despisto. Últimamente me despisto con mucha facilidad, estoy sacando el barreño. Que vamos a hacer una masa de pizza, o lo vamos a intentar, ¿verdad? En la cuarentena hice muchas, pero esta es una receta nueva, no es la receta... Y qué casualidad que está la receta nueva para el novio. No pasa nada. Necesitamos un peso, harina, levadura, sal y agua. Sal no necesitamos más nada. Va a acabar bien esto. Que si va a acabar bien. No entiendo por qué no tienen confianza en mí, si soy buenísimo cocinero. Mismamente es lo primero que has puesto el peso de derrapar. ¿Y cómo le pongo las pilas? Ah. Fallo mío. ¿Sabes? ¿No lo pongo tordillo? ¿Cómo le ponemos las pilas? ¿Entiendes? Entiendo, entiendo. ¿O tú ahora? No, 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 no. Venga, ya tenemos peso. ¿En dónde vamos? Tiene que esperar un poquito. Venga, hemos hecho un baile. La comida cocinando. Ahora tiene 652, ¿no? ¿Y 5? 57. ¡Bien! En tu... 657. ¿Lo puedo cambiar la cámara y grabarlo? En tu vida va a tener estos cálculos. ¿Cómo lo he hecho? 5 gramos perfecto, ¿o no? ¿Ha sido perfecto? Perfecto. No dudaré nunca de ti sobre tus cálculos. Cocinando ya no. Aunque seas de la otra. Ya no. Número cocinando, por lo menos sé que me tienes que poner la canción tipo un baran, baran, baran. Dios, lo que ha crecido, ¿no? ¿Ha crecido? Era esto. Cari, consistía en hacer masa para una pizza. Es para una pizza. Porque piensa que es gorda, no es masita. Sí, sí, pero ahora métele tomate, métele queso, métele atún y
¿Cómo va a estar? Grandigüina. Masa de pizza, que huele rica, por cierto. Uh-huh. A mí la masa de pan esta me gusta. Y ahora, lo importante de la receta. Abrimos y a la bandeja, o sea, deja en el suelo directamente, sin rejilla. Y entre 5 y 10 minutos, depende de lo que tarde nuestra masa. Pues sí. Si la ponemos solo al suelo. ¿Ya? Mira, mira. Huele rica. La verdad que sí huele rica. Tu perra ya se ha despertado. Ya voy, por ahí. La pizza que ha hecho casera Inés. José, sí. Se ha hecho muy bien, ¿eh? Que era lo que estaba mirando, mira. Se ha hecho bien, ¿no? Sí. No se ha quedado grumita. La cortó ahora aquí por medio también. Pues voy haciendo tirino. A la tira. Córtalo como tú veas. A la tira mejor. ¿Y Tetra, tú qué quieres comer? ¿Pizza? ¿Tú quieres pizza? Se ha hecho con ganas, ¿eh? Pizza para Tetra. Vale, vamos a coger. A mí me recuerda como este cacho. El pan calentico, sí, también. Sí, que sabe yo. Mira. Ya, mira. A ver, que tengo una foto para luego grabarte. Esto mío, por cierto, es un cachito de cebolla. De la cebolla que le hemos echado de la cebolleta. Mira. Mira, mira. Qué gordita. Y esponjosa, mira. Está rica. Qué buena. Muy rica. ¿Chocas a 5? Luego que dejarla un poquito más, pues la dejaré un poquito más el próximo día. Pero a mí me gusta, personalmente me gusta. Y ahí arriba hay fuente de cristal que la podéis echar para el próximo día más. Ahí. Está bueno, bueno, bueno. ¡A Tetra! ¿Tú cómo estás? Eso era muy grande, ¿no? Pero entra igual. A ver, Tetra. ¿Qué menos? Tetra, ¿estaba bueno o estaba malo? Y te lo has comido por lástima. ¿Estaba bueno? Sí, que está relamiendo. ¿Qué está relamiendo? ¿Entonces esto me lo como yo? No se llama, no. Ay, se lo ha tragado.